Este bicho está así en el transporte público. De repente ese sigue. A ver. Tengo una pequeña cicatriz. Ay, y no sé. ¡Qué bola de estar al lado, pelado! Coño, un centímetro. Y esta, y verlo así. Claro, a un centímetro esa cicatriz. Ay, coño, la madre. Este... No, se murió. Mira, no se murió. Se babió. Coño, vale. Este, a veces uno sospechaba que me iban a robar. Yo decía, coño, qué bolas que este bicho que está cagando en bolsa me va a robar. Hey. Si tú estás cagando... Coño, no cagues en bolsa. No, no, no. Si tú estás cagando en bolsa, pero tienes alguna enfermedad y tal, esperamos tu pronta recuperación, pero no trates de robar a nadie. No, porque... no, pues, o sea, es que es raro. ¿Sabes qué pasa? Yo voy a hacer algo egoísta aquí. Si tú estás cagando en bolsa, yo te deseo una pronta recuperación. Pero yo no quiero ver tu bolsa. No, yo no, este bicho se murió. Yo está muerto. No, pero yo no quiero ver tu bolsa. Esconde la bolsa ya. Esconde la bolsa, no, pero... No, pues es que... No puedes andar mostrando bolsa. Nadie te va a tener ganas de darte plata si tú muestras el peo. Cuéntame, claro, porque tú entonces, lo puedes contar, tú no, lo puedes contar. Vas a dar un billete así. Plata para que te tapes. No. ¿Sabes? O sea, hay gente que tiene que... Es como, coño, bro. Toma. Mira esto. Claro, sí, vale. Ajá, exacto. Coño, vale. Pero es que hay gente que dice así, hay gente que es así como Roberto. Lloré porque me lo no, imaginé. No, personaje del ESU. Roberto. No es Roberto, es Roberto. Ah, ahorita bien. Vamos a dejarlo, no vamos a... Tuvimos varias mini conversaciones. Deja que se ñeje. Deja que se ñeje. Deja que calme porque... Coño, no pague la... A veces siento que pueden robar porque vienen como con una actitudcita. Sí. Entonces uno sospecha y cualquier persona que hable duro... A veces me hace sentir mal y todo porque yo digo, coño, de verdad es que me da asco ver esta herida tan de cerca. Porque uno dice... ¿Tú no entras al baño público con la nariz cerrada? Entonces sí. Yo hago así. O sea, tú tienes que mirar antes que se te cae el oxígeno. Yo hago así, bueno, ahí voy. Marico, qué bola es esta revelación. Claro. Claro, para no chupar el orine que las partículas. Para que no se me meta el olor el miado, de un poco de miado, de un poco de gente, y un poco de pupú, y un poco de. Aguanta la respiración. O sea, yo no puedo hablar contigo en un baño. No, sí, yo puedo hablar con la nariz. No, leo aquí que. O sea, tío, vamos a ver, no, que eso yo me voy a sacar mañana. Claro. Yo sé. Dale, pues.